Saludos amigos, estamos aquí en el Poliforum, aquí en León. Estamos en el Weed World Expo y aquí estamos con una marca que es aquí de León y nos va a decir todo aquí nuestra amiga. Si te puedes presentar por favor y el claro nombre de tu marca. Claro que sí, mucho gusto principalmente. Gracias por tomarnos en cuenta para estar aquí. Mi nombre es Daniela Magaña, nosotros somos de León, Guanajuato y nuestra marca se llama Sense O. Estamos conformados por Emanuel Castillo y su servidora Daniela. Perfecto. Y Daniela, pues entonces dinos un poquito más de la empresa. ¿Qué es los productos que ustedes producen y venden? Bueno, nuestra marca es una empresa leonesa. Nos dedicamos principalmente a la producción de elementos terapéuticos tópicos y sublinguales de nuestra propia gama. Tenemos dos vertientes, una con CBD, que sería el aceite para masaje, el alcohol para frotación y también los sublinguales para humanos y para mascotas, así como también manejamos un ungüento. Ese sí tiene extracto canábico, contiene caléndula, ricino, tiene el extracto canábico y además de árnica. Okay. Sí, tiene diferentes elementos para que no tenga como un olor tan profundo a cannabis, que luego a mucha gente sí le gusta, pero a mucha otra no. Tenemos esos y también contamos con velas para masaje. Esas okay. pueden ser intencionadas con cuarzos o adornos florales o pueden ser limpias y también se utilizan para generar el masaje tópico. Además, somos distribuidores autorizados aquí en el Bajío de una marca michoacana que se llama Grupo Canamich. Ellos contienen, que es este, café y un polvo para dormir con CBD. Okay. Entonces, tienen muchísimas cosas y vamos a hablar un poquito más en detalle de cada una de esas. Claro. Pero antes de entrar a eso, eres tú y tu socio. Sí. ¿Y por qué, cómo empezaron por qué empezaron a hacer esto en esta industria? A nosotros ya nos llamaba mucho la atención la industria canábica. Incluso nuestro objetivo ya a largo plazo es tener una siembra para poder realizar nuestros propios productos. Empezó porque yo soy fisioterapeuta. Okay. Entonces yo utilizaba aceites de diferentes tipos, utilicé muchísimas cosas, pero no lograba el objetivo que yo buscaba también al momento de que yo utilizaba el producto. La sensación en las manos y en la piel del paciente no me gustaba, entonces empezamos a buscar cursos y certificaciones para poder hacer nuestros propios elementos terapéuticos a base de cannabis y empezamos con nuestras propias plantas. Okay. Empezamos a hacer nuestros aceites para masaje, el alcohol y ya después empezamos a hacer un poquito más de producción de otro estilo. Por ejemplo, ahorita lo que tenemos aquí en la mesa es de aislado de CBD. El que sí tiene algunos cannabinoides es el ungüento, pero tenemos las dos variantes porque hay personas que también le gusta que contengan cannabinoides y no solo el CBD aislado. Ok, porque el aislado me imagino que lo importan. Sí, lo tenemos de importación. Ya okay. nosotros hacemos todo el proceso para hacer el producto, pero ese sí no es de nosotros y lo que queremos es después hacerlo de nosotros, pues sí, de nuestra propia producción. ¿Y ustedes no tienen algo con THC o todo es nada más CBD? También tenemos sublinguales, hacemos chocolates, okay. tenemos... Pero para masajes, perdón. Para ¿tópicos? Masajes, sí. ¿Sí? Okay. Tenemos para masaje, o sea, el alcohol todo. Para frotación, sí. Sí. Tenemos las THC. Dos variantes, okay. Okay. sí, de los dos, de todos los productos tenemos las dos vertientes. Ok. Ahora, entonces hablemos un poquito de cultivo, ¿no? Entonces, pues empezaron a hacer sus propias marcas, sus propios productos sí. y también empezaron a cultivar. ¿Qué tan difícil ha sido cultivar o ya tenían algo de experiencia? Ha sido como un proceso porque de principio pues, la gente piensa que nomás es meter como el coquito a la tierra y dejarlo crecer y posiblemente la planta crezca porque es muy noble, uh-huh. se le permite el crecimiento aún con falta de nutrientes, pero ya investigando un poco más pues vimos que necesitaba para realmente tener un crecimiento óptimo, un crecimiento también grande de cogollo, que pues fuera que fuera natural, porque luego también pues obtenerlo de otros lados es más complicado y así nosotros ya tenemos la seguridad de qué es lo que estamos utilizando. Y pues ha sido un proceso de crecimiento, de certificaciones, pues para poder traerles un producto de calidad y pues de que sepamos de dónde viene principalmente. No, se ve muy bien en su stand y tienen muchos productos. Gracias. O sea, me dices que empezaron hace como 8 meses ya a vender. Sí, a venta al público, pero ya tenemos como 1.5 años con todo el proceso, tanto de la producción del producto, la marca, todo lo que es la etiqueta. Hemos cambiado la etiqueta, yo creo que sin problema, unas 3 o 4 veces, porque hemos querido
pues tenerla un poquito más de calidad, ¿no? Agregarle ciertos elementos que a lo mejor al principio uno no piensa que son útiles, pero sí es necesario colocar ciertos elementos, pues, para que sea un producto más atractivo y sea verídico todo lo que viene dentro de la información. Claro. ¿Y sigues haciendo fisioterapeuta? Fisioterapeuta, ¿terapia? Sí. Sí, soy fisioterapeuta y doy clases, soy instructora también de ejercicio hipopresivo, incluso mis productos los utilizo dentro de las terapias y se los recomiendo a mis pacientes porque es algo que yo veo que funciona y además es algo natural. Luego nos vamos con muchos elementos farmacológicos que a la larga generan o dependencia o ciertos síntomas que no son los ideales a nuestro cuerpo, y esta es una solución o una herramienta porque no es el tratamiento completo. Luego pensamos que con esto ya se nos van a solucionar todos nuestros problemas, pero es una herramienta que nosotros podemos utilizar para mejorar todo lo que es nuestro padecimiento o incluso para descansar, que es luego lo que vemos más, ¿no? Para el insomnio, para disminuir el estrés o la ansiedad. Sí. Es como yo lo uso, o sea, yo lo uso recreacionalmente, pero últimamente lo he usado porque estoy corriendo, estoy entrenando para un maratón y me duelen las piernas, ¿no? Es normal, ¿no? Los músculos me duelen, pero me lo pongo en la noche y es para, ¿cómo se llama? Sí, es médico, pero yo no lo veo médico, es más como... Para... Sí, y mejoras mucho tu rendimiento, mejoras mucho la fatiga. Yo trabajo con deportistas de alto rendimiento, acabo de regresar de unos Juegos Nacionales de Triatlón que se hicieron en Nayarit y utilicé los productos porque la WADA ya permite el uso de CBD, entonces permitimos el uso de tanto el alcohol como el aceite, los sublinguales, y los deportistas descansaron incomparablemente a otras sustancias que luego utilizan como complemento para su actividad deportiva. Okay. Y en estos 8 meses, ¿cómo has visto la aceptación aquí en León? ¿Tienen una tienda o cómo lo venden aquí en León? Tenemos 4 puntos de venta, no tenemos una tienda como tal todavía, esperamos ya, si no es este año el que sigue, tener una tienda con nuestros propios productos y diferentes distribuciones, pero por lo pronto manejamos 4 puntos de venta con varias marcas que de hecho se encuentran aquí. Estamos con Green Brothers, estamos con Green Nation, para que nos busquen también aquí en León, Guanajuato, y en Baruku. Baruku es un restaurante y también es una tienda granel. Entonces, ¿es también, coreano? ¿Un restaurante coreano? No, no creo que no. Sí tiene diferentes platillos culturales. Okay. Sí se diversifican de acuerdo al gusto también del cliente y está muy bonito. Yo les recomiendo visitar todos los puntos de venta y pues además hacemos envíos a toda la República y hacemos venta en línea de nuestra propia página y hacemos entregas en diferentes puntos estratégicos aquí en León. ¿Y venta en línea dónde los encuentran? ¿Cuándo es sus redes sociales, la página, cómo se llama? Nos encuentran como en Instagram como sense.cannabis, en Facebook, en TikTok y en Pinterest como sense.o. Ok, hasta en Pinterest están. Oye, y una pregunta, dijiste que haces ejercicio de qué? Ejercicio hipopresivo. ¿Eso qué es? El ejercicio hipopresivo empezó siendo una técnica para la rehabilitación de la mujer después del parto. Ah, okay. Se laxan muchos músculos y pierden tono. El tono es cuando ves un músculo, te lo voy a mostrar aquí, voy a dejar aquí mis cosas. Tú ves un músculo y se ve una contracción, ese es el tono natural del músculo. Cuando tú contraes, ya es una contracción muscular. ¿Qué pasa con nuestro piso pélvico, que es el que sujeta todos los órganos internos, el diafragma, que es el músculo principal de la respiración, la zona abdominal y la zona lumbar? Se agranda, se laxa para poder albergar al bebé y después del parto, como es una situación muy traumática, genera una recuperación muy larga y a veces las mujeres no saben que necesitan esa recuperación posparto, incluso se habla desde antes, sí, desde antes del embarazo, y después se adaptó al entrenamiento, entonces lo aplicamos de manera clínica y de manera deportiva para que los deportistas también mejoren su rendimiento deportivo, la capacidad respiratoria y aparte tengan una capacidad de mantener las presiones internas y que a la larga no les generen hernias discales, prolapsos, que es la caída de un órgano por el conducto uterino o el conducto, ¿puedo decir anal? ¿Sí? Por el conducto anal, porque pues finalmente nuestro cuerpo se somete a diferentes presiones, son actividades hiperpresivas todo el tiempo y si no tenemos la capacidad de mantenerlas dentro de nuestro cuerpo es cuando vienen diferentes padecimientos y el ejercicio hipopresivo nos ayuda a mantener esas presiones y evitar pérdidas de orina, que es la incontinencia urinaria, la incontinencia fecal, la diástasis abdominal, que es cuando se separan los rectos abdominales, las úlceras,
También las hernias, todo esto se puede prevenir y además tratar con un seguimiento adecuado, que así sea con un especialista y que pues vayan de la mano con su ginecólogo, su entrenador, para que pues podamos darles un tratamiento ideal y además de que sea un tratamiento, un ejercicio preventivo. ¿Y eso tú lo ofreces? Sí. Okay. Entonces sí, haces muchas cosas, estás muy informada. Y yo no sabía eso, entonces aprendemos algo todo sí, el tiempo. Sí, todos los días. Entonces, una vez más, aquí los tenemos enfrente. Yo sé que ya tengo un buen de cosas aquí enfrente, pero tenemos las gotas, tenemos la crema, tenemos la pomada. ¿Qué más tenemos? El alcohol para frotación, el aceite y nuestra tacita conmemorativa de Senso. Bueno, pues muchísimas gracias por la entrevista. Y gracias por venir aquí a la Expo y ser parte de World Weed Expo, y la primera. ¿Y sí, estarías aquí la próxima vez? ¿O cómo ves, sí, cómo ves esto que está haciendo un evento aquí? ¿Has ido a otros estados para las expos? Sí, nada más he estado en Ciudad de México en diferentes expos, pero el hecho de que lo hayan traído creo que aquí a León y además al Poliforum, que es un gran espacio para poder darle el conocimiento a las personas, que sea más accesible, se me hace algo increíble, para que otras personas puedan pues conocer todas las vertientes, ¿no? Que no solo el cannabis es recreativo, también es medicinal, es terapéutico, el cáñamo se puede utilizar para muchísimas cosas. Entonces, pues ver la gran variedad de beneficios que podemos obtener de esta planta y pues aprovecharla al máximo, más que nada. Y sí, sí vendría el siguiente año. Ahora, perfecto. Yo también estaré aquí y nos veremos. Y yo voy a estar viviendo aquí, entonces a lo mejor podemos también hacer otras dinámicas. Claro. Pero muchas gracias por la entrevista y gracias por estar aquí en la Expo y pues nos vemos en la próxima. Gracias a ti. Que tengan un buen día. Chao.